Arratsaldeon, gaur laia eskolaren eskutik ekintza baten parte hartuko dugu. Laia eskola Arabako emakumeen jabekuntza eta berdintasunerako eskola da. Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako kuadriletako eta udaletako berdintasun teknikarien sarearen laguntzagaz, ez? COVID-19 dalata, pentsatu izen da Laia plazara ekimena martzan jartzea. Plaza feminista bat sortzeko, beharrean oinarrituz, barkatu. Gaurko ekintzan gu egongo gara, gu Zuhargi elkartekoak gara, Zuhargi elkartea Durangoko gobernuz kanpoko erakunde bata, eta bueno, gaur egongo gara Ester, Elena eta ni Alaitz. Hitzaldia hasi baino arina bueno, eskerrik asko Arabako Merindaldeko kuadrien parte hartzeari eta bueno, galderak WhatsApp bidez jasoko dugu. Telefonoa, a ber, apuntatu, 600-777-1183 zenbakira. Errepikatuko dut. 600-777-1183 zenbakira. Kontutan hartu gu ez garela adituak, beraz, pazientzia teknologia barri hauegaz, eta bueno, errespetua galderetan, mesedez. Bueno, arratsaldeon, hoy estamos, vamos a llevar a cabo una actividad de la mano de Laia Eskola, que es la Escuela de, para la Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres de Álava. Gracias a la Diputación Foral de Álava y a la Red de Técnicas de Igualdad de las Cuadrillas y Ayuntamientos de Álava, por esta situación tan inusual que nos ha dejado el COVID-19, se pensó en hacer un espacio feminista, una plaza feminista denominada Laia Plazare, por la necesidad de crear una plaza feminista, ¿no? Sentirnos todas un poco más arropadas. Hoy vamos a estar nosotras dando la charla. Nosotras somos de Zuhargi Elkartea, que es una ONG de Durango. En concreto vamos a estar Ester, Elena y yo, que soy Alaitz. Y bueno, pues gracias a la cuadrilla de Campezo de Montaña Alavesa por su colaboración. Y bueno, las preguntas que tenéis vamos a contestarlas al final de la charla. Las podéis mandar al teléfono 600-77-1183. Repito, 600-77-1183. Bueno, tener en cuenta que no somos expertas en todo esto, que esto también es nuevo para nosotras, las tecnologías, a ver si nos ayudan. Y bueno, pues por otra parte, paciencia y respeto, por favor. Pues ya le doy paso a Elena o a Ester. Sí, a Ester. Hola. Arratsaldeon. Es que ricasco pues a todas las que estáis allí al otro lado y también a Laia Eskola. Yo voy a comenzar mi exposición contando quiénes somos, brevemente para no alargarnos mucho, que es Zuhargi Elkartea y el origen del hermanamiento entre Durango y Kobani. Os voy a enseñar, primero para situarnos, un mapa de lo que es el Kurdistán. Ahí, ya empezamos. Aquí. Este sería el mapa del Kurdistán, que tiene, pues como podéis ver, ocupa cuatro estados diferentes. Tendremos al norte esta Turquía, al sur Siria, que es la zona de la que nosotras vamos a hablar, Rojava. Luego estaría, pues tiene territorio en Irán y en Irak. Entonces, como ha comentado Alaitz, Zuhargi es una ONG de solidaridad con el pueblo kurdo y promotora del hermanamiento entre Durango y Kobani. Su origen se remonta al 2016, cuando cuatro jóvenes durangueses visitaron Rojava para conocer el lugar y conocer de primera mano
la revolución de las mujeres, la denominada revolución de las mujeres, y todo el proyecto de confederalismo que se estaba dando allí, después de la ocupación por el ISIS. Entonces, pues bueno, vinieron muy impresionados y transmitieron sus vivencias al Ayuntamiento de Durango, entonces, y todo este proyecto. Entonces, al tratarse de dos lugares que tenían en común el haber sido brutalmente bombardeados, Durango en 1937 y Kobane en 2014, y también ver la importancia que tenía la participación, que tiene la participación de las mujeres en la liberación de Kobane, se formalizó este hermanamiento entre las dos villas con la finalidad de dar a conocer su proyecto, compartir estrategias en temas de género. Por ejemplo, ellas tienen las figuras de la Academia de la Mujer y la Casa de la Mujer. Nosotras aquí tenemos también en Dragunea, las Casas de las Mujeres o la Escola. Tenemos diferentes organizaciones que pueden ser paralelas. Y también colaborar en la reconstrucción con perspectiva de género y cooperar en la evolución de la sociedad de un sistema patriarcal a un sistema igualitario. Entonces, este hermanamiento lo que conlleva es un convenio con el Ayuntamiento de Durango que nos permite colaborar con ellas. Por ejemplo, en cosas como con equipamiento para la Academia de las Mujeres de Kobane, acondicionar el jardín de una escuela infantil, más recientemente colaborar en un proyecto de la Media Luna Roja Kurda con perspectiva de género, que nos contará más adelante Alex también. Y este convenio también nos permitió viajar, conocer Rojava, viajar allí y conocer in situ la situación, la realidad del proyecto y de las mujeres allí. Entonces, este viaje que hicimos en agosto del 2018 nos lo va a contar nuestra compañera Elena, a la que doy paso. Bueno, Kaixo Danori. Bueno, os voy a contar un poco las dificultades que tuvimos a emprender este viaje. Pero ante todo quería compartir con vosotros otra vez un poco ver, digamos, dónde se sitúa Kobane y el viaje que hemos hecho. Bueno, hablando de geográficamente, el Kurdistán se sitúa en cuatro estados naciones, que son Turquía, Irán, Irak y Siria. Y nosotros tuvimos dos intentos. El primero fue un intento fallido porque Damasco no nos proporcionó los visados. Y el segundo fue el segundo intento, el que luego pudimos entrar a lo que es el Rojava, o sea, el norte-este de Siria. Bueno, nosotros llegamos a Erbil, como podéis ver, que es una ciudad del Kurdistán kurdo, cercana a la frontera, que la frontera es natural, la frontera física y también natural, porque por ahí pasa el río Tigris. Y el mismo día en que llegamos en el aeropuerto, pues intentamos entrar a lo que es el norte de Siria o Rojava. Pues el primer intento, el primer día estábamos muy ilusionadas, muy contentas, y al final, después de varias horas en la frontera, pues no pudimos entrar porque se negaron a dejarnos entrar. Hay que tener presente que el Kurdistán iraquí es una autonomía muy conservadora y tirando a la derecha. Y entonces todo lo que está al otro lado de la frontera, pues es un poco molesto para ellos, como políticamente y socialmente, ¿no? Y entonces, pues hemos tenido muchas trabas por parte de los funcionarios de allí. Después de unos cuatro días permaneciendo en Irak, decidimos, bueno, de volver a intentarlo, y siempre con nuestros permisos y nuestros pasaportes, nuestros papeles,
no, al final nos dejaron entrar, pero bueno, costó varias horas, no sé si fueron 4, 5 o 6 en la oficina de la frontera, ahí ocupamos un poco la oficina y entonces ahí ya pues nos dejaron entrar porque ya estábamos ahí demasiadas horas. Y nada, empezamos nuestro viaje. Lo que os dije antes, el Kurdistán tiene una frontera que es natural y entonces cruzamos el río Tigris que está aquí y ya llegamos a lo que es la administración autónoma del norte y este de Siria, ¿no? El Rojava. Ahí nos estaban esperando nuestros choferes y nuestro traductor. Bueno, he hablado ahora de qué es el Rojava, ¿no? He hablado de Rojava y quiero un poco explicaros cómo nació, ¿no? Rojava, con la escalada de la violencia y en la guerra civil siria en 2011, pues los kurdos proclaman una autonomía, la autonomía de Rojava. Como hemos visto antes, es una franja de territorio que linda todo el rato con la frontera con Turquía, ¿no? Entonces, el norte-este de Siria. Tiene tres cantones. Uno es Kobane, que es el que era nuestro destino, Kobane, Afrin y Jazira. Bueno, Afrin actualmente está ocupado por las fuerzas turcas y las pandillas de yihadistas apoyados del gobierno turco. En esta zona ha llevado a cabo un proyecto social y político que se llama Confederalismo Democrático. ¿Qué es el Confederalismo Democrático? El Confederalismo Democrático se basa sobre unos pilares fundamentales que son la pluralidad, pluralidad, el respeto de la pluralidad, de las pluralidades étnicas y religiosas, la democracia directa, la libertad de expresión, ecología y feminismo. Con la pluralidad étnica, hay que recordar que en el norte de Siria, en un poco en todo Oriente Medio, pues son presentes varias etnias, por ejemplo, aparte de los kurdos están los árabes, claramente, los árabes, los turcomanos, los yazidíes. Y entonces, a partir de la formación de este Estado autónomo, se intenta tener como base la convivencia, ¿no? entre lenguas, religiones, en este proyecto que se adecua, tenemos que recordar que es un tejido muy difícil, muy complejo, por eso, porque existen varias etnias y también el factor de la guerra pues no lo ha dejado fácil, ¿no? La democracia directa es lo que pretende conseguir con la democracia directa es que todo el mundo pueda participar activamente y directamente en todos los procesos de cambio y en todos los procesos políticos y sociales de la sociedad, ¿no? Este proceso empieza desde abajo, empieza desde la comuna, que tiene un rol fundamental. En las comunas son elegidos las portavoces y los portavoces en todas sus diversidades, que representan todas las diversidades de lo que es la comuna. O sea, tiene que tener, la comuna tiene que tener un portavoz hombre, un portavoz mujer, y una portavoz que represente también lo que es la diversidad de etnia, ¿no? Es muy importante porque a partir de aquí pues empiezan el proceso de copresidencia. Copresidencia significa que a cargo de una
institución tiene siempre que haber un presidente, un copresidente y una copresidenta. Eso es fundamental. Aquí, por esto, de hecho, toman un papel importante las mujeres. No puede haber ningún estrato político o social donde las mujeres no tomen, no tomen su espacio y no haya representación de mujeres. Para que esto pase y pase de la manera más transparente posible, han visto necesario crear un organismo institucional llamado Congrestar. Bueno, Congrestar es un organismo que involucra todas las mujeres de Rojava, todas de diferente etnia, de diferentes credos, todas las mujeres, y es una organización institucional que garantiza, fiscaliza y controla en todo momento que los criterios de igualdad sean respetados en todos los ámbitos sociales y políticos. Entonces, monitora las instituciones, reivindica la libertad de todas las mujeres y apoya a todos los organismos o organizaciones feministas en el mundo. Entonces, en el confederalismo democrático, la revolución de las mujeres toma un papel muy, muy, muy importante. Pero detrás de cada revolución, como en esta, en la revolución de las mujeres, pues hay una ideología y una filosofía detrás. Lo que han creado, lo que han investigado, han creado una ciencia que una ciencia de las mujeres que se llama Genealogy, que cuestiona el modelo patriarcal, cuestiona la historia que siempre ha sido escrita y contada por hombres, le da una perspectiva más de género, ¿no? Sobre todo estudia y investiga las estructuras sociales, dándole la vuelta y dándole una perspectiva de género. ¿Cómo se pone en práctica esto, la filosofía? Pues se pone en práctica de dos maneras. Pues creando grupos de mujeres como el de que hemos visto antes, el de Congrestar, que es un grupo de mujeres que está constantemente monitorizando lo que pasa, o la YPG, la IPJ, que son el grupo más de autodefensa, o organizaciones de mujeres, creando este abrazo entre mujeres, este compartir entre mujeres, entre colectividades y grupos de mujeres, y mediante la educación que se lleva a cabo en las academias de las mujeres. Y ahora, pues, nos contará Esther un poco lo que son y qué se hace ahí. Sí, sí. Allí nos encontramos con dos figuras muy importantes, que son, por una parte, la Casa de la Mujer, que está más orientada a los temas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, pero también otros temas, y las Academias de las Mujeres. Estas sí que se encargan más de la formación, porque al hilo del empoderamiento y de la participación de las mujeres en la sociedad, la formación ocupa para ellas un lugar primordial. Entonces, para ello, aparte de la formación académica arreglada, ¿no?, se crean las Academias de la Mujer, con el objetivo de implicar a todas las mujeres, y aquí incidimos en la integración de todas las mujeres, de todas las etnias, confesiones religiosas, todas, y sería implicarlas en la participación social y política en todos los ámbitos de la sociedad, empoderándolas mediante la formación ideológica, filosófica y, bueno, y en algunos aspectos también académica, Entonces, todo esto se imparte en las academias. Os voy a enseñar, pues voy a compartir la foto de la
como os he comentado antes, esta es la academia Silam de Kobane, que es bueno, con la que colaboró también Sugarri, pues para una vez que se reconstruyó, pues para con equipamiento. Entonces, esta formación, bueno, esta es la academia, bueno, Silan, se llama Silan porque ella es una miliciana, de la primera mujer miliciana mártir que murió en 2014 en la batalla de liberando Kobane del Daesh. Entonces, pues bueno, aquí vemos, aquí, esto, así, esto también es la academia. Entonces, pues bueno, aquí se imparten cursos, seminarios, etcétera. El régimen ya habéis visto que es bastante grande, es muy nueva, es pues, desde 2014, bueno, 2000 y pico. Y bueno, si allí los cursos, las mujeres solteras están en régimen de internado durante 45 días. Entonces luego hay esas dos modalidades, la de internado durante 45 días y las mujeres casadas y con hijos, para favorecer la conciliación, pues tienen, pues van por las mañanas y van todos los días, luego vuelven a sus casas y demás. Son el ir, bueno, nos contaron, estuvimos allí, nos contaron, pues es totalmente voluntario el acudir a las academias, pero sí que se hace un trabajo muy potente del boca a boca y del ir a visitar a las mujeres, de ir a las casas, de comentarles de lo positivo que es la formación para el empoderamiento y para que ellas pues, se puedan participar. Entonces también está muy bien porque son, nos comentaban ellas, que son grupos de diferentes edades. Y por ejemplo, porque decíamos, bueno, que son cursos pues, para jóvenes, para mayores, pues no veis aquí, esto es una gela, y están todo, mujeres mayores, jóvenes, hay todo tipo de mujeres en las clases, en los cursos, y esto es porque ellas nos decían que todos se aprenden de todas, que de las mujeres mayores pues tienen la experiencia y las jóvenes tienen la energía, la vitalidad, las ganas, entonces que es enriquecedor para ambas. Entonces, bueno, nosotras tuvimos la oportunidad de estar en el fin de curso, era agosto, y bueno, hicimos entrega de una placa y una escultura de una mujer, artista de Durango también, y bueno, fue un momento muy, muy emocionante para nosotras. Os voy a recordar el WhatsApp, el teléfono al que podéis, de WhatsApp, al que podéis enviar vuestras preguntas, por si nos quedamos o me he quedado corta en algo, y tenéis alguna duda o surge alguna duda, pues donde podéis enviar vuestras preguntas, ¿eh? Es el 600-77-11-83. Y continúo, continúo porque por otra parte tenemos la Casa de la Mujer, ¿eh? En este caso, cuya principal actividad, os voy a enseñar también pues, una imagen de cuando estuvimos allí con ellas. Esto sería la Casa de la Mujer, bueno, la bandera de Congrestar. Pues bueno, la Casa de la Mujer, la principal actividad de la Casa de la Mujer, pues bueno, aquí también estábamos reunidas con la Comisión Social. Entonces, bueno, os comento, la principal actividad es mediar y resolver los conflictos entre las mujeres y sus maridos. También registrar casos de poligamia, matrimonios de menores y violencia machista. Esto muy importante porque está todo prohibido, todo esto que os menciono, y luego también os contaré, está prohibido mediante una ley de la mujer que se promulgó en el 2014, que es muy progresista y muy revolucionaria para pues, en el contexto que estamos hablando de Siria, Kurdistán sirio, Rojava, demás. Entonces luego os haré mención de los artículos más señalados pues, o que más nos pueden llamar la atención. Entonces, pues bueno, la casa, pues aparte de mediar y resolver estos conflictos, también ofrecen protección y refugio a las mujeres y sus hijos que son víctimas de la violencia machista. Entonces se les ofrece un alojamiento temporal y también trabajo. Y esto sería pues, hasta que se soluciona el conflicto, allí hasta que la mujer es independiente y se soluciona, se resuelve su situación.
En los casos de violencia de género hay un comité de reconciliación que hacen un trabajo de mediación. La mediadora tiene un plazo de 9 meses para resolver la situación de violencia, siempre mediante el diálogo y la negociación. Si la resolución no es posible en estos 9 meses, ya pasaría a las instituciones judiciales. Entonces, en ese caso, también Congresstar, la Casa de la Mujer, tiene también siempre una representante en las instituciones judiciales que vigila siempre que los derechos de la mujer sean respetados y que incluso tiene la potestad de poder pedir un aplazamiento del acto de juicio si ve que hay visos de arreglar el conflicto pues mediante la negociación. Entonces, si no, pues la mujer en este caso siempre está acompañada, siempre hay alguien de la Casa de la Mujer que la acompaña a lo largo de todo el proceso y hasta la resolución del conflicto de una forma o de otra. Entonces, lo que se hace es intentar garantizar siempre los derechos de las mujeres. Y muchas veces también ellas nos dicen que está la ley de la mujer, pero no solo porque haya que obligar, que la ley te obligue a ello, sino lo que quieren es también cambiar la mentalidad de la sociedad respecto a la violencia machista. Luego también nos reunimos también con otras organizaciones que también trabajan todo el tema de la violencia de género, la violencia machista, la violencia contra las mujeres, porque claro, allí también aparte de la violencia también estamos hablando de un contexto de guerra, entonces también hay viudas, hay huérfanos, hay violencia de género pues, causada también por la guerra. Entonces, pues bueno, por ejemplo, está la ONG SARA, también estuvimos reunidas con ellas, que también pues, lo que hacen es dar apoyo psicológico, social, cursos de formación para capacitar, otra vez vamos a la formación para el empoderamiento, para que las mujeres puedan ser autónomas e independientes y salir adelante. Entonces, ahora os voy a mencionar nada más poquitas, unas pinceladas de la Ley de la Mujer, que es del 2014. Son 30 artículos que engloban pues, muchos temas, también incluso derecho laboral. Yo ahí no voy a entrar, pero por ejemplo, de las cosas más importantes, prohíbe la poligamia. En este caso no es retroactivo, pero a partir de ese momento se prohíbe la poligamia. Se prohíbe el matrimonio de menores de edad. Esto es importante porque se establece la mayoría de edad en 18 años. O sea, ninguna menor de 18 años se puede casar. También la prohibición de los matrimonios concertados. Pues tú te casas con mi hermana, yo me caso con tu hermana o otro ese tipo de cosas. Prohibición de los crímenes de honor, por ejemplo, en los casos de infidelidad. Prohibición de la violencia hacia las mujeres, tanto verbal como física. Se permiten, no son todo prohibiciones, se permiten los matrimonios mixtos entre personas de diferentes confesiones religiosas. Las mujeres pueden solicitar el divorcio. Antes el divorcio solo lo podían solicitar los hombres, por ejemplo. La custodia de los menores de 15 años va a parar automáticamente a la madre. Una vez que el menor cumple 15 años, es el menor el que decide con qué progenitor quiere estar. No sé si he mencionado el reparto de las herencias, que se hace, también se pone al 50%. Antes, en una herencia, era el 2/3 de la herencia iba al hombre, 1/3 de la herencia iba a la mujer. Pues, por ejemplo, en matrimonios que no pueden tener hijos, se prohíbe, pues, que antes se podía hacer, pues se prohíbe el matrimonio con otra mujer, eso bajo penas de prisión. Entonces, esto está unido también a la prohibición de la poligamia. Y luego, pues, una cosa curiosa, pues, que, por ejemplo, con el caso de quedar viuda, pues el otro cónyuge tiene que esperar mínimo 6 meses hasta poder casarse de nuevo en señal de respeto. Entonces, son cosas que nos pueden llamar la atención a nosotras aquí, pero que ahí es un salto cualitativo en la igualdad y como nos acuerdan. Y pues vemos la importancia que tiene. Y aparte vemos que también que tanta importancia tiene la formación y la participación de las mujeres políticamente y socialmente en su empoderamiento, pero también es igual de importante
la independencia económica y la autodefensa de las mujeres. Y esto es algo de lo que nos va a hablar ahora Alaid. Vale, papá, es que ricasco, Esther. Bueno, ahora ya en mi intervención no vais a oír las campanas del Durango. ha sido curioso. Bueno, el principio de autodefensa en Rojava o en el Kurdistán se basa en la teoría de la rosa, ¿no? Esto es, que aunque una rosa sea bella, tiene espinas para poder defenderse. Esto se basa también en que la autodefensa es una cualidad innata, es una característica natural de la vida. Todas las personas y todos los seres vivos deberían de tener la capacidad de defenderse. En los estados-naciones que vemos a nuestro alrededor, como puede ser el Estado español, el francés, o sea, los estados occidentales, ¿no? Es el Estado el encargado de defender a la sociedad de las violencias. Pero ¿qué pasa cuando es el Estado quien ejerce esa violencia contra la sociedad? Tenemos varios ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, en Palestina, en Afganistán con los talibanes, los yazidíes, en su época los aborígenes australianos, ¿no? O los indios americanos, ¿no? La anulación de la capacidad de autodefenderse es el primer paso hacia la opresión. Y además, en el caso de las mujeres, también tenemos una violencia específica por el simple hecho de ser mujeres. Y esta violencia puede ser física, violaciones, agresiones, asesinatos y demás, o no física. Violencia psicológica, discriminación, objetualización o cosificación, poca representación de la mujer en la sociedad y en los poder, o en el poder. Contra todas estas formas de opresión, las mujeres nos tenemos que organizar. Y Congrastar, la organización Paraguas que ha mencionado Elena, cree que todos los miembros de la sociedad deberían de tener capacidad de autodefenderse. En el norte y este de Siria, en Rojava, visitamos o conocimos tres tipos de autodefensa. Las unidades de protección de personas, luego las Asadisa Jeans y las IPJ. En estas tres, la formación es tanto ideológica y física y militar. Y es más, la ideológica es igual hasta más importante que la mentalidad, o sea, que la militar. Voy a compartir pantalla, a ver. Perdónenme. Bueno. Vale. Esto es Kobane. Esta es la escultura de Aremir Khan, que es una ofrenda a todas las mujeres luchadoras. Y bueno, como os comentaba, la primera fuerza de protección o de defensa que os voy a mencionar serían estas que estamos viendo aquí, ¿no? Que serían las unidades de protección de personas, que están presentes en todas las comunas y es la primera fuerza que interviene en caso de conflicto. Está normalmente, aunque en la foto no se vea, está normalmente formada por personas ya más mayores, madres, padres, pero justo esta foto no es representativa de eso. Bueno, pueden ser mixtas o pueden ser o pueden ser solo de mujeres. Nosotros vamos a hablar solo de las que son formadas por mujeres, que tienen como objetivo defender y proteger a las mujeres. Trabajan junto a las casas de mujeres y son las primeras en acudir cuando hay algún tipo
de violación de la ley que antes nos ha hablado Esther, de la ley de la mujer del 2014. Estas intentan mediar de una manera pacífica para resolver ese conflicto y si no es posible, ya pasarían a intervenir las asayisayins, ¿no? Que serían como para asemejar un poquito a la policía de las mujeres, ¿no? Estas ya pueden arrestar. Trabajan conjuntamente estas con las anteriores, ¿no? Las dos trabajan a nivel de pueblo, vamos a decir, ¿no? E intervienen especialmente en los casos de violencia hacia las mujeres. Una característica importante es que no son fuerzas autoritarias ni fuerzas intimidatorias. Por lo cual, bueno, por lo que nos han dicho, están bien vistas por la sociedad. Pero en la zona es una zona de guerra y por estas circunstancias, aparte de las violencias hacia las mujeres, también hay violencia externa, ¿no? Y para ello se formaron las ITJ, que serían las milicias o la fuerza de mujeres, las militares, ¿no? Vamos a hacer un símil así. Estas son independientes a Congrastar. En el norte y este de Siria, o sea, en la zona de Rojava, habría, para que nos situemos, dos grupos, ¿no? De dos grandes grupos de mujeres, ¿no? Una sería Congrastar, que sería la responsable de todas las mujeres, y movimientos de mujeres civiles, y después estaría las IPJ, que estas ya serían ya responsables de las mujeres militares. Su objetivo también es defender y proteger a las mujeres y crear una sociedad donde las personas vivamos en igualdad. Crear una cultura donde las mujeres seamos independientes. Esto es, conozcamos el verdadero significado de libertad, ¿no? Tener derecho a crear nuestro propio plan de vida. Saber lo que queremos y llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces sabemos lo que queremos o incluso no, ¿no? Pero no, incluso aquí, ¿no? Está muy mal visto igual llevarlo a cambio, ¿no? El cambio de mentalidad, tienen dos partes, o sea, tienen dos ramas, una rama social y la otra militar, y es que el cambio de mentalidad es mucho más importante que la defensa militar. Y es que por ello, aunque desaparezca la guerra o desaparezca el ISIS o demás, ellas no van a dejar, las IPJ no van a dejar las armas ni van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque la mentalidad machista va a seguir existiendo. Y como ellas dicen, y yo personalmente también lo comparto y creo que mis compañeras también, el enemigo no es el ISIS o el Frente al-Nusra o demás. No, el enemigo es la mentalidad machista que ha hecho posible que se creen estos grupos, ¿no? Entonces, hasta que estos grupos no, hasta que esta mentalidad no desaparezca, hasta que esta mentalidad patriarcal no desaparezca, estas no van a desaparecer. Porque tienen una rama social. Pero bueno, la autodefensa sí que da un empoderamiento y mejora la autoestima de las mujeres, ¿no? Pero el empoderamiento económico también es muy importante. ¿Por qué? Porque una mujer que es independiente económicamente es una mujer ya más fuerte y es una mujer más libre, ¿no? Rojava es una zona muy, muy fértil, es rica en recursos naturales y hasta la guerra civil, vamos a
sí, hasta la guerra civil, el plan económico de Al-Assad, del régimen sirio, era la deslocalización y la creación de la zona de grandes cultivos, ¿no? De monocultivos. Pero siguiendo los principios del confederalismo democrático, el sistema económico que están implantando es un sistema económico basado en la economía comunal. No existe otro tipo de sistema económico como este, ¿no? Este sistema económico coloca las necesidades de la sociedad en el centro, es ético, ecológico y autosostenible, y está basado en la cooperación y no en la competición. Entonces, a partir de esto, se han creado las cooperativas de mujeres. Están impulsadas por Congrestar, y es que organizar la economía de un país desde la perspectiva de la mujer y teniendo en cuenta a la mujer es vital, es muy importante. Muy importante para la emancipación de las mujeres. Y no tienen, estas cooperativas de mujeres no tienen como objetivo generar riqueza económica, son más bien solidarias y más simbólicas, ¿no? Están más impulsados a crear esa emancipación, pero sobre todo esa libertad, ¿no? De mujer y crecer la autoestima, ¿no? De las mujeres. Suelen ser pequeñitas, medianas, de 400 o 200 personas, y actualmente hay más de 100 cooperativas de mujeres en Rojava, y donde trabajan más de 10.000 mujeres. Y son suelen ser pues pequeñitas, ¿no? De industria alimentaria, pues de mermeladas, de galletas, tipo de salud también, que funcionan como farmacias, ¿no? Compran los medicamentos al Kurdistán iraquí o al régimen, y con la ayuda de la autoadministración venden medicamentos a un precio más bajo. Agricultura y demás. Y otra cosa muy curiosa para el empoderamiento económico y el empoderamiento de las mujeres es la visibilidad. Y tuvimos la oportunidad de visitar YinTV. YinTV es la televisión de las mujeres y es una televisión que está hecha por y para mujeres. Todas las personas que trabajan ahí son mujeres y está dirigida principalmente a mujeres. Y aunque sea una cadena de televisión kurda de Rojava, su sede central está en Europa. Es curioso, ¿no? Se basa en la importancia de la influencia, ¿no? Que los medios visuales tienen para cambiar la sociedad. Y es que en los medios occidentales, ¿no? Las mujeres son mostradas como algo bonito o como, ¿no? Sería impensable ver a mujeres en las cadenas de televisión nuestras sin maquillar, por ejemplo. Y aquí sí, ¿no? Aquí se muestran a las mujeres en toda su diversidad, en todas sus facetas, como ellas quieren ser mostradas. El idioma en el que hablan, o sea, se respeta todo, como bien antes ha comentado Elena, por principio también del confederalismo democrático y por la propia historia kurda, son respetuosas a todo tipo de, a todas las lenguas y a todas las culturas. No doblan, siempre subtitulan y bueno, subtitulan al árabe y al castellano. Vale.
Hasta aquí un poquito lo que fue nuestro viaje, pero y cómo está, ¿no? Preguntaréis, ¿y cómo está ahora, ¿no? la situación allí? Bueno, pues esto es un mapa que he sacado, o sea, que este es un mapa de hoy. Y bueno, a ver, esta zona, ¿veis el puntero? Sí, bueno, esta zona de aquí sería Afrin, ¿no? Que el gobierno, que se cumplen ya 3 años de la invasión de Turquía, de la zona de Afrin. La zona amarilla sería lo que hemos denominado Rojava, o que estaría bajo la autoadministración kurda, bueno, kurda, no, bajo la autoadministración. Y la zona esta gris sería, el año pasado, Turquía, en una operación llamada Manantial de Paz, empezó a invadir toda la zona del norte, bueno, toda la zona, lo que pasa que solo pudieron invadir esto, la zona del norte de Rojava. Y esta es la zona que está ocupada. Los puntitos blancos serían los campos de desplazados internos. Este es el famoso campo de Al-Hol, donde es una bomba de relojería, porque es donde están encerradas las mujeres y niños del ISIS. Y aquí estaría Kobane. Bueno, pues como veis, no hay mucha actividad militar en la zona últimamente. Hay más en el Kurdistán iraquí, porque bueno, parece ser que ahora hay, aprovechando que el mundo está mirando a la pandemia, no sé qué, hay amenazas de que Turquía va a invadir las montañas de Kandil. Bueno, no, a ver, se ha mandado una carta diciendo que, manifestando en contra de esa supuesta invasión, ¿no? Y bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? La situación actualmente es peor de que cuando estuvimos, aunque está en una fase no hay picos, ¿no? Pero hay la última invasión de Turquía, por ejemplo, trajo más de 300.000 desplazados internos. Hay, pues como aquí, también el COVID-19 también es un problema, no tanto como aquí, porque bueno, hay quien quiere ir ahí, ¿no? No hay tanto movimiento ni desplazamiento de personas, ¿no? Pero hasta el 5 de junio, por ejemplo, hay un toque de queda desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Justo hoy se han abierto ya, han empezado los lugares de trabajo y las empresas a abrir. Todos los lugares públicos están cerrados, hay una prohibición de viajar, ¿no? Y es que, ¿qué es lo que pasa? Que en toda la región solo hay 16 hospitales y solo hay un hospital que está en pleno rendimiento. 8 están parcialmente operativos y 7 no están operativos, no están funcionando. Además, más de la mitad de los centros de salud pública están fuera de servicio. Entonces, con la escasez de agua que hay, la escasez de medicamentos que hay y la escasez de comida que hay, todo es, o sea, como haya como entra el COVID ahí, pues imaginaros lo que podría ser, ¿no? Actualmente ningún campo, no se ha detectado ningún caso de COVID en ningún campamento de desplazados. No sabemos si es porque no hay o porque no se han hecho las pruebas. Ahí también puede ser. Entonces, nuestra organización o la organización Suargi, retomando un poquito a lo del principio, no es una organización que no es solo un hermanamiento
de un papel, ¿no? Entre Durango y Kobane o algo así. Es mucho más que un hermanamiento, ¿no? Queremos construir y mantener estos puentes, ¿no? Entre las mujeres de ahí y las de Durango, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahora ya se han... Esther ya ha comentado algunas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos ayudado a amueblar la Academia de las Mujeres de Kobane. Hemos ayudado a hacer un parque y unos baños en un jardín de infancia. Hemos hecho el viaje para conocerlas y poder transmitir aquí, ¿no? A Euskal Herria lo que hemos aprendido, ¿no? Y poder conocer otras realidades y hacer ese hermanamiento. A raíz de esto se ha creado también hemos realizado un documental y una exposición donde, bueno, contamos, ¿no? Nuestra experiencia y la historia del hermanamiento, titulada Iraultzaren Hasiak, que ya lo hemos presentado en el Festival de Cine Invisible. Y bueno, y el año pasado, por ejemplo, pues queríamos traer a una delegación de mujeres kurdas aquí. Pero pues no fue posible. Primero intentamos traerlas después de muchísimo trabajo en septiembre, no en Semana Santa, perdona, en Semana Santa, pero bueno, el gobierno español no les dio permiso para poder venir. Y luego, coincidiendo con las jornadas feministas que se iban a realizar en Durango, queríamos traer una delegación también, pues, para que diera una charla, una conferencia, entre las cuales iba a estar la propia alcaldesa de Kobane, pero justo una semana o dos semanas antes empezó la invasión de Turquía. Así que, bueno, pues os podéis imaginar que tampoco fue posible después de tener atado absolutamente todo, ¿no? Y bueno, bastante, bastante triste. Bueno, así que lo que hicimos el año pasado fue porque aparte de estar en una situación de guerra y del COVID, también están las enfermedades que también tenemos aquí, ¿no? No son ajenos, por ejemplo, al cáncer de mama. Entonces, bueno, pues ayudamos a hacer un cribado de cáncer de mama y ayudar en eso a Jaibasor, que es la media luna roja kurda. Y bueno, pues este año pues no sabemos todavía y estamos barajando en qué podemos ayudar o en qué no, porque obviamente este año también va a ser imposible volverlas a traer e incluso nosotras sí. Así que, pues bueno, pues. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más antes de dar paso a las preguntas. Voy a recordar el número de teléfono para hacer preguntas del WhatsApp. Sería el 600-77-1183. Podéis hacerlas en euskera, en castellano y esto. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues sí, ahí hay preguntas, ¿eh? Entonces, voy a empezar con la primera, una que nos ha llegado, que es a ver si podemos comentar cómo les ha afectado allí la situación de la COVID-19. Entonces, esa, pues bueno, ya la has contestado tú a Light hace un momentito, entonces, muchas gracias por tu pregunta. Pero bueno, ya entendemos que ha quedado respondida. Si quieres algo más, algún detalle más, pues nos vuelves a decir. Esther, bueno, tampoco no tenemos muchos datos. No son muchos los casos que hay. En Siria en general no son muchos los casos de COVID que hay. ¿Pero qué es? ¿Porque no hay o porque no se hacen las pruebas? Es que también es verdad que es una zona bastante hermética, ¿no? Que no hay mucho, que hay un embargo, que las fronteras están cerradas. Sí, el bueno. Régimen también no es muy transparente en ese sentido, entonces no llega información, no llega mucha información, vale, al respecto. Sí que sabemos eso, que están en confinados, pues por la gente de allí, que están en confinamiento, pues con el toque de queda y un poco más.
Voy con otra pregunta, por aquí. Vamos a ver. La leo directamente. Habéis hablado de experiencias de compartir entre mujeres muy interesantes. ¿Podrías comentar si hay alguna experiencia de hermanamiento entre las mujeres kurdas y las mujeres sirias, turcas, etcétera? ¿Si se han creado redes de género al margen de los conflictos nacionales? Pues súper interesante la pregunta, pero en estos momentos yo por lo menos no sé contestarla. Ya, es difícil contestarla. Sabemos que las mujeres kurdas han estrechado muchos lazos también con otras mujeres europeas, bueno, como nosotras o algunas personas que hayan ido ahí a colaborar en sus proyectos, como algunas internacionalistas que les apoyan y les ayudan. Pero con el resto de países cercanos, pues yo lo desconozco, pero seguramente habrá, ¿no?, algún... Yo me imagino que será en algo en plan oficial, ¿no? Que se refiere a algo... A ver, porque... Y sería también fuera de las zonas kurdas, ¿no? Es que, por ejemplo, me viene a la cabeza Turquía, ¿no? Por ejemplo, en el HDP, que es un partido turco, pero es pro-kurdo, pues hay también personas turcas, o sea, mujeres turcas. Y, por ejemplo, en... Claro, es que igual no sería igual el mejor ejemplo. Por ejemplo, en el Congreso de Ankara del HDP había mujeres palestinas y no sé, yo no sé responder a eso. Sí, no, la verdad es que no somos tampoco unas súper expertas en el tema. Nosotros podemos contar nuestra experiencia, lo vivido y lo que nos han contado allí también y lo que hemos leído y lo que compartimos con ellas. Pero hay cosas que se nos escapan. Pero yo me la voy a apuntar, ¿eh? para mirar y para... Sí, porque me parece muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Es que ricasco por la pregunta. Sí, hay más, ¿eh? Tenemos aquí alguna más. Os la transmito también. Ahora se dice que las mujeres están llevando una lucha doble. Por un lado, por los derechos como pueblo kurdo y por otro, por conseguir los derechos como mujeres. Hay experiencias muy cercanas donde al final siempre se han quedado relegados los derechos de las mujeres. ¿Creéis que el pueblo kurdo es diferente? Hombre, pues... Bueno. Venga, bueno, yo creo que bueno, los testimonios que nos han transmitido ellas en nuestro viaje, por ejemplo, el de Faisa, de la copresidenta del legislativo, fue que bueno, ellas en el curso de la historia siempre han estudiado todo tipo de revoluciones que sucedieron a lo largo de la historia y la han estudiado y siempre observaban que las mujeres, ella lo decía, ¿no? Siempre participaban, pero luego cuando acababa la revolución, pues se iban a casa, ¿no? Y ya no tenían ningún papel en políticamente, ni político, ni social. Pero yo creo que en esta revolución, pues ellas decidieron quedarse. Es difícil porque es muy difícil cambiar en la revolución de Rojava viene desde 2011, ¿vale? Pero lleva tiempo, ¿no? Detrás una ideología, un pensamiento, ¿no? Que nos lleva a Turquía, nos lleva a los montes de Irak, bueno, también en los montes de Kandil. Pero ellas, yo creo que la intención es la de quedarse y ocuparse, ocupar ese papel, ¿no? Ese rol activo y participativo. Lo que decía, es difícil porque
Después de una guerra tan grande y con el tema del Estado Islámico tan presente y tan caliente, es un tema muy, y donde también ha sido una guerra también religiosa, y entonces es difícil igual que todas las mujeres reaccionen ya, ¿no? Eso es un proceso que llevará tiempo, pero yo lo que hemos visto ahí, hemos visto unas mujeres de diferentes, de árabes y, bueno, las kurdas, las musulmanas, y muy concienciadas con el tema, ¿no? Y ocupando su sitio, ¿no? Sí, y sobre todo, yo lo que creo es que tienen la voluntad de no volver, o sea, de no volver a sus casas, de no volver atrás, de no dejar perder todo lo que han conseguido hasta ahora, que es muy importante para ellas, y sobre todo tienen esa voluntad de decir, no, esto no se acaba aquí, no queremos hacer como en otras revoluciones, ellas mismas nos lo mencionaron, queremos seguir ahí. Voy a por otra pregunta, Vamos a ver. Nos preguntan, ¿pudisteis intercambiar con ellas la experiencia de las escuelas de empoderamiento y de casas de Euskadi? ¿Qué piensan ellas? ¿Hay puntos de encuentro? Bueno, esto sí, en principio es lo que hemos hablado antes en cuanto al hermanamiento, que una de las cosas que teníamos en común la orientación que le queremos dar a este hermanamiento es esa perspectiva de género, y tiene esos paralelismos también. Ellas, cuando estuvimos allí, también les comentamos, ellas conocen las casas de la mujer de aquí. Cuando iban a venir, claro, iban a estar aquí invitadas por nosotras, pero iban a estar con las mujeres de Durango, con las mujeres de Andragunea, de la Casa de la Mujer, y sí que conocen de su existencia. Pero es verdad que no es exactamente lo mismo. Sí que hay, al igual que el tema de la autodefensa, aquí lo orientamos de una forma, y ellas lo han orientado también por necesidades obvias, de otra forma. Ellas, lo más parecido a la Casa de la Mujer, las escuelas de empoderamiento que tenemos aquí, es la academia, son las academias de mujeres, porque en este caso sí que tienen ese objetivo pues común de empoderar a las mujeres, de darles una formación ideológica, filosófica, pues para poder ser independientes y sobre todo para salir a la calle. Es una, de estar en sus casas, una sociedad muy en que no sé, a las mujeres no se las ve o no se las veía, era pues una sociedad muy patriarcal. Pues ahora realmente han salido a la calle, bueno, ahora hace unos años, pero han salido a la calle, se las ve, quieren participar y están a gusto participando. Ven que es muy positiva la corresponsabilidad, todos el compartir el poder. Entonces, yo creo, claro, para eso también hay que tener una formación, porque siempre, pues por ejemplo, una de las cosas que las mujeres igual no podían ir a la universidad, pues porque no podían salir de sus casas. Entonces, ahora ya, por ejemplo, sí pueden ir a la universidad. Entonces, hay cosas que van cambiando poco a poco pero yo el mayor paralelismo que veo es el de las academias, que tiene esa finalidad de hacer esa participación, de empoderarlas para participar socialmente y políticamente. Voy a ver si hay alguna otra. Sí, con el viaje de ellas aquí, pues como bien ha mencionado Esther, pues que les íbamos a enseñar, ¿no? Y las academias de mujeres, pero bueno. Dentro de 2 años igual lo podemos decir, contestar muy bien esa pregunta, pero ahora mismo. Sí, bueno, nos comenta la pregunta, la que bueno, nos ha tan interesante, la del hermanamiento entre mujeres kurdas, sirias. Nos comenta que se refería a ella a ver si hay experiencias, como por ejemplo las que hay en Oriente Medio con palestinas e israelíes marchando juntas por la paz. Entonces, creo que no. Vale.
A ver, nosotras igual no lo hemos dejado igual un poco claro. Cuando hablamos de... Claro, igual hemos hablado demasiado de kurdas, pero cuando hablamos de las mujeres de Rojava, hablamos de yazidíes, de asirias, de árabes, de Siria, de árabes sirias, de kurdas, de todas, y son todas, aunque la etnia, no sé cómo llamarlo, principal igual sea las kurdas, y son las que más visibilidad tienen, hay que, o sea, son todas, o sea, todas son las que están inmersas en este, en ese proyecto. Sí, es verdad que a algunas les cuesta más que a otras, ¿no? Pues por, bueno, pues por ejemplo, pues en el caso de las mujeres árabes igual no es tan fácil, ¿no? Igual sacarlas de casa o hacerlas o involucrarlas incluso en la revolución, porque bueno, igual pues, no, pues por la familia, por la, no, pues por la sed de cada una. Pero no, yo no sé. Igual las yazidíes y las kurdas, pero tanto así como Marta de Marchas por la Paz o algo así, no. Sí, es verdad que cuando masacraron esto, no, abrieron un corredor humanitario y... Pero yo no sé si alguna sabe. Vale. Luego tenemos... Ya siento que no poder podido... Yo también, ¿eh? Ya nos vamos a informar. Por lo menos esto nos ha dado un tema para informarnos y ponernos al día con esto. Bueno, le preguntaremos a Faisa, igual si no ha surgido nada así, igual también podía ser, pueden hacerlo algo ellas así, algo como simbólico, uh-huh, o algo, ¿no? Pues para limpiar las perezas, ¿sí? Sí. Vamos a proponerlo, Rojava. Bueno, tenemos aquí otro mensaje que nos dice: no conocía nada de esta experiencia, así que daros la enhorabuena por compartirla. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, querría saber, ella nos dice, querría saber cómo se puede colaborar con esta causa si no eres de Durango. Entonces aquí podemos hablar, claro, de la red de apoyo al Kurdistán. Igual, Alaitz, tú también conoces un poco más. Sí, bueno, hay varios grupos. Claro, no, ¿de dónde será? Igual es de Áraba. A ver, en Áraba, en Gasteiz, hay un grupo de solidaridad con Kurdistán. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Yanire, seguro que si me ve me estará diciendo, a ver, a like. Y luego en Vizcaya hay otro, o sea, en Vizcaya hay los de Bilbo y luego estamos más los de nosotros, luego están en Otxandio, luego en Guipúzcoa, en Donosti también hay, en Iruña también hay, y luego todos formamos como una red de solidaridad con Kurdistán. Así, bueno, colaborar, no sé si en el sentido en el económico o de solidaridad, o sea, o de denuncia, ¿no? Social, no sé. Pero lo que sí que sería muy interesante, y yo creo que es algo que desde el Ruargi tenemos que impulsar, es en animar a que se creen. Ay, que se me olvida también el grupo este de mujeres. ¿Está que se han hecho nada? De mujeres kurdas. No, de. Ah, sí. Sí, la. No, las de... Bueno, luego me va a venir. Bueno, a lo que iba. Luego, si tenemos, bueno, podemos enviarle luego el WhatsApp a esta mujer. Y de Kurdistán Emakumeki, ¿no? Algo así. Emakumea Kurdistán o algo así. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pero a lo que iba, que yo creo que no sé, Suargi, lo que tendremos que impulsar también, ¿no? Es que se creen grupos de mujeres en municipios que impulsen a un hermanamiento con pueblos o ciudades
de Rojava o de otras partes del Kurdistán. Por ejemplo, en el Kurdistán iraquí, por ejemplo, están teniendo es muy interesante, y están teniendo bastantes dificultades. Ya no solo por parte económico, pero bueno, sí que igual un hermanamiento. Sí que en tu pueblo, en tu ciudad o así, sí que yo animo a crear un hermanamiento o por ejemplo como tiene Guernica, ¿no? Que es una carta de amistad, creo que es, ¿no? Que tu ayuntamiento con el ayuntamiento de otro. O igual no tiene por qué ser el ayuntamiento, sino que el grupo de mujeres de no sé qué, el grupo de mujeres de no sé cuántos. Eso es. Y sobre todo, ay, Parcatu, que se me haya olvidado, en el caso de las cooperativas de mujeres, están muy interesadas en contactar y compartir experiencias con cooperativas de mujeres vascas. Cuando iban a venir, una de las reuniones también era no es tanto cooperativa de mujeres, pero bueno, eran con mujeres baserritaras, ¿no? Con Echaide y demás, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. Entonces, si alguna que nos está viendo está se le ocurre, o ¿no? Cooperativas de mujeres vascas, contactar con ellas y eso. Uh-huh. Para compartir experiencia y crear hermanamiento. Sí, perfecto. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, chicas. O sea, que creo que igual ya nos podemos ir despidiendo. Sobre todo, agradeceros a todas las que nos habéis estado viendo. Perdonad. Bueno, en mi caso, perdonad por las imágenes. Hay algunas que no he puesto. Me ha aturullado un poco con la presentación. Y sobre todo, lo siento con las campanas de Durango, vivo entre dos iglesias y justo han tocado en el momento de mi intervención, ya lo siento. Ha sido bonito. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias a la Laia Escola también por darnos esta oportunidad de transmitir, de compartir con vosotras. Nos gustaría, hay mucho más tema que decir, que se nos queda ya el tiempo, ya no tenemos más tiempo, pero tenemos muchas más cosas. Tenemos la aldea de las mujeres, Yinguar, que es un proyecto precioso. Pues bueno, se nos han quedado algunas cositas así en el tintero, pero bueno, estamos disponibles y para otro día, y si os interesa el tema y si queréis, pues dispuestas a seguir compartiendo. Sí, recordar el documental, ¿no? Sí, el documental y la exposición también, que cuando, bueno, ya mejore esta situación, bueno, que la podremos poner en que suele estar rulando, por diferentes sitios y... Yeah, pues nada, un abrazo a todas y es que ricasco. Es que ricasco. Agur. Agur. Agur, agur.